esta historia de abuso parte desde la fundación de la República. Chile somos un país pobre, no podemos, estamos haciendo el esfuerzo a la ciudadanía de aumentar en 5.000 pesos el sueldo mínimo y uno, ya bueno, que somos un país pobre, nos metieron en la cabeza eso. Ya como que la gente se aburrió, weón, de que estuviese mal distribuida la riqueza en Chile, ¿cachai? Y los recursos tanto naturales, weón, como monetarios, weón, de todo lo que existe en el país, weón. Y ojo, que no tiene que ver con quitarle al rico y que nosotros tengamos todo gratis, se trata de equilibrar la causa, weón. Chile tampoco es justo en términos de los derechos, ¿no? Uno, siempre el tema, cuando se habla de tema de seguridad, la gente que tiene mayores recursos normalmente acceden a soluciones en sus casos de seguridad cuando son víctimas de robo, de asalto, cualquier cosa. Lo que pasa es que en Chile se castiga la pobreza. O sea, acuérdense que cuando la justicia para el rico funciona súper bien y para el pobre... Por eso es un detonante. La gente se aburrió de todo. Y se aburrió de ser engañada, se aburrió de ser... De darse cuenta de que lo que le están prometiendo nunca se cumple o se cumple a media. Piñera, te metiste con la generación que no tiene nada. O sea, la generación que no tiene casa, no tiene trabajo. Lo único que tiene son deudas y ganas de morirse. Y no tienen miedo. Social súper complicado en el país, ya la gente se aburrió, esto ya no tiene colores políticos, no hay líderes, no tiene cauce en términos de liderazgo, porque el pueblo chileno ya se aburrió. No fueron los 30 pesos del alza del metro, que fue del abuso social, pues, de malas pensiones, malos sueldos, mala educación, mala salud, mala redistribución de los ingresos. Estamos perdiendo generaciones completas porque no tienen oportunidad, porque solo está consumiendo la droga, la delincuencia. Yo creo que se aburrieron de tener una mala calidad de vida. Donde tú lo comparáis con otros países de Latinoamérica, donde lo comparáis con otros países del mundo y te das cuenta de que estamos compartiendo casi los mismos precios, ya sea en combustible, en pasajes del metro, en compras en el supermercado, pero el sueldo es una mierda. Entonces al final tú te aburrís y decís, ¿por qué el resto, todas las cosas que estamos adquiriendo tienen el mismo precio que Europa, ponte? Pero nuestros sueldos están 5 veces más bajos. De eso te aburrís. De que más encima, de que con esa porquería de sueldo, tú tenés que pagar educación, tenés que pagar salud, tenés que pagar todo. No es ni de derecha ni de izquierda el movimiento, ¿cachai? Si es toda la gente, que todos nos vemos igual de perjudicados por la legislación política que ha habido en el país, ¿cachai? Nosotros vemos a los políticos en Chile como que se están abanicando, ¿cachai? Mientras uno está, weón, levantando escombros, está limpiando mierda, está barriendo la basura, está 8 horas en el día, ¿cachai? En una oficina y probablemente más, porque hay gente que opta por trabajar horas extra, ¿cachai? Y terminan 10 horas, 12 horas trabajando, ¿cachai? El sueldo mínimo aquí en Chile está bajo el umbral de la pobreza. Cuando tú hablas de los sueldos, el promedio es, entre comillas, alto de sueldo, pero el 50% de la gente gana 400 mil pesos.
Y al final, los que elevan el promedio es una pequeña clase privilegiada que está muy en altura comparada con el resto de la gente, con el Chile real. Necesitamos mejores sueldos, todos necesitamos tener plata para pagar nuestros mínimos gastos y resulta que no la tenemos. Imagínate, los abuelos tenían que pagarse el viernes. Hay muchas personas que en estos momentos ni siquiera han podido cobrar sus pensiones. Yo quisiera preguntarle a las personas de gobierno, ¿saben con qué están comiendo esos abuelos que hoy en día no han podido cobrar? ¿Saben que en estos momentos en las poblaciones no hay pan para comprar? Ha venido usted, ministro de Justicia, a usted, señor secretario de Gobierno, ha venido a preocuparse qué estamos comiendo los viejos en estos momentos. A nadie le importa. Y después se llenan la boca diciendo que la tercera edad, y voy a hablar por ellos, porque ellos no pueden salir a manifestarse aquí a la calle. Administradora de fondos de pensiones. Exactamente. Es un sistema que se inventó desde el año 81 en adelante para que todos los chilenos tuvieran una. Que se inventó, obviamente. ¿Y quién es José Piñera? Hermano de nuestro querido vecino. Ya, bueno. Instauraron el sistema previsional para sustentar el sistema financiero. La AFP, legalmente, a todos los trabajadores de Chile nos pueden descontar el 13% o 12% de nuestro sueldo. Claro, la AFP te vende el sistema de decirte, ya sabéis que yo te voy a guardar tu plata ficticiamente y te la voy a guardar y te la voy a cuidar súper bien hasta que ya seas viejito. Eso va a un fondo previsional, el cual es administrado por estas empresas y administrado como empresas que prestan plata a los bancos, empresas que financian grandes grupos económicos, de retail. El mall, por ejemplo, el Costanera Center, fue financiado con plata que salió desde la AFP, desde todos los chilenos. El que cotiza muchas veces pierde, pero el administrador de los fondos de pensiones nunca pierde. Y ni siquiera no es que pierda, no es que no gane ni pierda, gana mucho. Mientras el chileno pensionado puede perder, cosa porque depende de la bolsa. Creo que todos nos vemos en esa situación, indistintamente de la situación económica que tengamos actualmente. Porque todos sabemos que el día que nos jubilemos o ya no seamos capaces de trabajar, vamos a quedar prácticamente en la indigencia con el sistema actual. Es cosa como de lógica. Te vas a pensionar con menos de la mitad que estabas ganando al momento de jubilar. Y la promesa era que al 2020, es decir, el próximo año, los chilenos iban a estar jubilando con el mismo dinero que ellos estaban ganando. Caminé de Quinta Normal a Cerro Navia, bajo toque de queda, sin saber si me iban a matar. ¿Estaba usted, ministra de Justicia? ¿Estaba usted, secretario del Interior? ¿Estaba usted, señora Cecilia, poniendo un auto para que los viejos pudiéramos salir a pagar nuestras pensiones? Usted dijo que iban a haber buses, que iban a haber móviles, que los municipios iban a poner vehículos para que nos movieran. Nos dejaron botados. Hoy día vine al Servipac con una abuela de aquí del centro
que es el único que está atendiendo. A las 12 del día me dejó la micro botada ahí en Santa Ana y nos tuvimos que venir caminando para cobrar una chaucha y está cerrado. Venga, señor Piñera, ahora a darme plata para tomar un Uber porque no tengo. Y ahora me voy a tener que ir a pie hasta Cerro Navia y usted está sentado en su casa. Y después dicen que aquí hay igualdad y le duele el bolsillo. Ayer una persona de gobierno dijo que si se bajaban los sueldos de los parlamentarios, tenían que bajarse todo. Señora, ¿cómo es posible? ¿Cómo le va a bajar el sueldo a un abuelo en comparación al de un parlamentario? Llevamos 30 años con depresión social, con todo, y desigualdad. Basta de todo, weón. Basta de que estos corruptos culiados nos quiten todo, weón. Esa. Ahora arriba el pueblo, arriba toda la weá y vamos, aguante, weón. Este país no es la maravilla como ellos la intentan mostrar hacia afuera. O sea, Chile es un país quebrado, un país desigual, un país explotado, un país lleno de esclavos, un país triste, un país estresado, un país con depresión, un país enfermo. Tú no podís costear tu jubilación, que no podís costear tu salud. Otra weá que no podís costear la educación de tus propios hijos. La educación en Chile, no me niego al área privada, pero creo que el Estado tiene que tener la posibilidad de que cualquier joven, cualquier niño tenga derecho a una educación gratuita y de calidad, que no dependa de cuánto dinero tengan los padres. Si estás educando, no sé, en Vitacura, en Las Condes, funciona la raja, pero si estás educando, no sé, en el bosque, en San Bernardo, hacer clase a 40 alumnos en una sala súper chica, no funciona. Cabros con déficit atencional, muchos chicos con Asperger que no tienen el apoyo de una psicopedagoga o de un pie estable en la sala en el colegio. Entonces, al final estás con esos niños dentro de la sala en un curso de 40 personas y tienes que tomarles mucho más, tienes que dedicarles mucho más tiempo a esos niños. Por lo tanto, también se necesita el apoyo de educadoras dentro de las salas de clases cuando uno está también presente. Entonces, ese tipo de realidades están afuera, en los barrios bajos, cuando tú, en los colegios municipales. Pero si tú ves allá arriba, todos tienen un pie o un buen estatuto educacional bien instaurado, ¿cachai? Entonces, al final, ahí te das cuenta cuáles son las diferencias que hace la educación. Que los estudiantes tienen las ganas de estudiar, tienen las ganas de aprender y a veces no se les entregan los recursos y no porque uno no quiera, sino porque no los hay de repente. Mira, yo me llamo Alexis, estoy estudiando pedagogía en inglés y yo espero, al fin y al cabo, que la educación sea repartida de forma ecuánime, ¿cachai? Que no haya diferencia entre estar estudiando en un colegio en el barrio alto o estar estudiando en un colegio en la clase baja. Porque al final, la educación que imparten va aplicándose también para el fin en el que los quieren tirar. La mayoría de cabros que están abajo, al final los tiran solamente para la mano de obra. Y esa es la educación que les imparten, una educación súper concreta. En cambio, más arriba los preparan ¿para qué? Para otras cosas. Y eso no puede ser porque...
En Chile la plata alcanza para todos y este país puede ser próspero, pero necesitamos que las reglas cambien, las reglas del juego cambien. Necesitamos justicia. La justicia aparte cuando hay justicia social. Incluso cuando estáis peleando y discutiendo por la desigualdad, te la tiran en la cara, te lo dicen. Sí, somos súper desiguales y vamos a proteger al rico y al pobre que se siga sacando los ojos. Pero que renuncie Piñera, al fin y al cabo, no va a significar que toda esta weá, todos los males sociales que están pasando, ¿cachai? O por todo lo que se está peleando, se vayan a solucionar automáticamente. No puedo pensar en otro sistema que no sea gradual. Lo demás sería una revolución. Y creo que eso podría ser muy, muy complicado para un pueblo, un alzamiento popular. Y suele pasar de que los que queden gobernando no sean los que el pueblo pensó que lo iba a representar. A mí me gustaría que en educación hubiera una persona que... Un profesor, pero que ejerciera de profesor. Sí. Que en el salud, que ahí está un doctor y que haya trabajado en el servicio público por muchos años. Sí. Gente que esté que ahí. Estaba con la ahí, situación. O sea, viviendo, es simple. Que en la situación. ¿Qué hace Cecilia Pérez en el Ministerio claro. de Deportes? Mucha gente que se manifestaba en esquinas muy tranquilas con sus hijos, con su abuelo caceroleando y llegaba el zorrillo, llegaba el guanaco donde tú no estabas haciendo ni un destrozo, ni a propiedad, nada, ni cortando calles y te la tiraban igual. Además del rol de manifestación que tuvo, yo creo que tuvo como un efecto de catarsis social, catarsis sí. colectiva, como de descomprimir un poco toda esta rabia. Y que quizás, no sé si quizás vaya a debilitar el movimiento, pero creo que la marcha, además de manifestarse, sí tuvo ese efecto como de liberación. Me siento feliz de toda esta gente, de todos estos muchachos jóvenes y viejos que están aquí, porque están luchando por un mañana, como luchamos nosotros, pero ellos sin miedo. Y lo que yo estoy diciendo es cierto. Es verdad, no nos alcanza con 300 lucas, señor Piñera. Ponga las patas en la tierra por la chucha de una vez. Y déjese de ilusiones, porque en este país una casa no se mueve con menos de 500 lucas. Ahora me voy a ir caminando para mi casa, como mucha gente de aquí. Y espero, señor Piñera, que usted se saque esa venda de estupidez. Y si está mal asesorado, lo lamento por usted. Porque esos buitres, usted lo eligió. Pero yo le digo que cuando el piso se mueve y cuando el río suena, es porque piedras trae. Ahora me voy a ir caminando para mi casa, a Cerro Navia. Pero estos cabros van a dar la lucha. ¿Sabe por qué? Porque viva Chile, viva los trabajadores de mi patria. Y todos juntos vamos a lograr el cambio. ¡Viva Chile!